Bueno, ahora mismo la carretera de Tasartico y Tasarte, la carretera Mogán, se encuentra cortada. Los vecinos están esperando que la Guardia Civil los autorice para poder volver a sus casas y saber qué es lo que se van a encontrar. La sensación térmica a esta hora es de mucho calor y está subiendo el viento, aunque el fuego parece que puede estar controlado. Usted está muy preocupado por lo que puede haberle pasado a sus animales. Claro que sí, los animales, mi casa que está cerrada. ¿Su casa está cerrada? ¿Cree que no le ha pasado nada a la casa, pero sí teme que le pueda haber pasado algo a los animales? A los animales sí. ¿Qué animales ha dejado? Dos perritos. Yo creo que en parte estamos todos los vecinos más o menos igual, que es un barrio de agricultores, aunque creemos que el viento sí ha hecho bastante destrozo, pero gracias a Dios el fuego a Tasartico no ha llegado. Llevamos fuera de casa desde el sábado en la tarde. A la espera de que nos den el paso de la carretera. A ver si se mejora la cosa y lo dejan ya llegar a casa, que ya está bien. 2:00 de la tarde en Gran Canaria y vemos el momento en el que la Guardia Civil y los operarios del Cabildo de Gran Canaria están abriendo ya por fin la Gran Canaria 200 que va hacia Tasarte y Tasartico, con lo cual en breve los vecinos empezarán a poder pasar y volver a sus casas. Estamos con los vecinos de Tasartico que por fin han vuelto a sus casas después de varios días fuera. Sí, gracias a Dios. Un árbol ahí que usted me decía que estaba en la plaza. Un árbol que el árbol que tapaba toda la plaza, enorme, lo ha sacado hacia arriba y mira dónde cayó. Mira si hubiera fuerza del viento cómo movió el árbol ese. Y las casas, gracias a Dios, bien, algún invernadero que lo ha tirado. Mi casa es esa ahí, y yo pensé que la terraza me la había arrancado, pero no. Porque cuando se fueron de aquí, hacía mucho viento. Sí, sí, hacía, uf. ¿Pasaron miedo? Más viento que yo he visto en mi vida aquí, de rachas y, uf, terrible. Mira, ese es el árbol que llevaba aquí 40 años plantado, mira cómo lo sacó hacia arriba. El parque infantil se ha quedado completamente destrozado, menos mal que no habían niños en ese momento. Hombre, es gracias a Dios que de verdad que nos evacuaron y menos mal. Tremendo, tremendo, tremendo. Gracias a Dios que no habíamos nadie aquí, de verdad. Qué pena, qué pena. Bueno, se ven aquí un poco las macetas caídas, eso es por el viento. Sí, señor, todo. Ay, señor. Está lo vivo. Ay, que sí. Bueno, está todo bien, gracias a Dios, ¿no? Sí. Y pajarito, ya el agua allá. Gracias a Dios, ay, Dios mío. Desde el sábado aquí, pobrecito de mi alma. Más tranquilo, sí. Por dentro la casa está bien, por fuera, y los animales. Pues piedras como la que tengo en la mano, incluso más grandes, son los objetos que han impedido o impedían regresar a los vecinos de Tasartico. Ya hemos visto que gracias a Dios han encontrado sus casas y sus animales en buenas condiciones.